tal? ¿Cómo están? ¿Qué dijeron? ¿Estos ya se murieron? Pues no. Aquí estamos de regreso. Nos tardamos en arrancar en este 2021. Pero aquí estamos con la temporada número, señor Castillo. Híjole, cabrón. Creo que... A ver, enero 2015 fue la 1. Quiere decir que... O sea, 2 del 2015, 2 del 2016, 4 del 2018, 8. 2 del 2017, 10. 2 del 2018, 12. 14. ¿14 ya? Sí. O sea, ya le ganamos a Friends y vamos por los Simpson. Empezando la 15, pues. Empezando la 15. Porque es que el clausura 2021 y empezamos en el clausura 15. Santos fue campeón. Después de ahí llevamos todos los eneros diciendo que se irá a repetir. Ya le atinamos a uno, pero bueno, vamos a ver. Ahora, ¿y qué dices? ¿Ya pensaron que se murieron? Pues ahora sí hubo motivos porque el COVID nos atacó. Beto sigue invicto. Gracias a Dios. Pero a su servidor le dio, al productor también. Entonces, a don Ramón Cuarón le dio, pero ya sí, está bien. Estamos, gracias a Dios, ya recuperados. Verdaderamente afortunados, dando gracias al creador, porque no hay de otra. Cuídese, por favor. No hay truco con esto. No se haga güey, no sea covidiota. Deje de salir, deje de ir a reuniones. Porque usted se puede contagiar o usted puede ni darse cuenta que se contagió y contagiar a su familia, gente por mayor. Por cierto. Tenga mucho cuidado, por favor. En serio, por cierto, Manje. No es juego. Manje, un abrazo fuerte a Dani Velasco, a toda un su abrazo. Familia. Sí. Ánimo, mi Dani. Échele para adelante. Sí. Todo va a salir bien con está el favor de allá familia, del Güero Chuy. Su señor padre está sí. En sus oraciones. Bárbara Campa también, su papá está intubado. La esposa de un querido primo, Alberto. En fin, esto, créanme que es más real de lo que usted cree, no se confíe porque lo viví en carne propia, es la pesadilla está dura. Yo gracias a Dios no pasé a mayores, me recuperé en casa y pude sobrellevar este asunto, pero Beto, el miedo, los síntomas, el drama de saber que faltan 11 días para los 14 y que en cualquier momento puedes empeorar sin tener claro. todo el control de la situación. Claro. Es la verdad terrible, ¿no? No se lo recomiendo a nadie y eso que yo no pasé, gracias a Dios, de salir de mi casa. Con el favor de Dios, todos vamos a salir adelante. Sí, señor. Pero aquí estamos para hablar del Santos, señor. Que también. Ya pasaron. Que también milagrosamente goza de cabal salud. 4 partidos y no habíamos hablado, no habíamos aparecido. Sí, señor. El equipo está tras 4 partidos, tras un mes, tú lo decías muy bien en tu columna, invicto, un solo gol en contra, pero. Sí. Falta punch. Fíjate, Beto, falta punch. Y la terca incertidumbre de Ayrton para cuándo, el huevo bueno, para cuándo. No, pues el huevo, olvídate por él en un buen rato. Llegó Ibargüen. Otero que llegó, bajándose el avión, llegó a jugar. Llegó a jugar, empezó muy bien y ahorita se ve que ya también ya lo conocen, ya lo esperan. Sabes que le pegan mucho. Ya no van no sé si te has fijado, le pegan mucho. Pero fíjate, ayer le hizo una Luis Fuentes y después Solari corrige. Y le pone ya doble, los sí, talones. Se da cuenta que es el que dribla, el que trae la velocidad del ataque y van sobre él. Aún así preocupa mucho a la defensa rival. Ahora, Ibargüen le deberá ayudar, le deberá descargar. Sí. Vamos a esperar. Edu Aguirre, muy voluntarioso, pero también perdido, no tiene falta punch, no creación. Falta ese 9, Manje. A mí sí me decepcionó Geraldino. Geraldino todavía no le agarra. Ya, es un tercer torneo. Entrando de cambio se ve bien, eso es lo extraño. Sí. Y tuvo asistencia, tiene fútbol. Otra vez caemos en de que no es el 9 tanque que todo mundo quisiera, porque tiene fútbol de poste. No hay un Julio Furch, para ser claro. Pero ayer jugó mal. No le vino bien la titularidad. Sí, no, eso es lo que voy. No le acomodó la responsabilidad de iniciar contra América. No, de hecho el gol se lo hacen 2 canteranos al América. Sí, sí. Sí, entre Osejo y Muñoz. Cuando toda la gente decía, bonito plantel tenemos. Tómala. La respuesta es Osejo y Santi, pues ahí está la respuesta. Gol, digo, Jiménez va también, pero el error, pero es un hecho, el equipo le hizo un gol a Cruz Azul, le hizo 2 a Tigres, no le anotó a Mazatlán y hizo 1 al América. Sí, señor. Lleva 4 goles en 4 partidos. Sí. El promedio, sin ser malo, debe estar mejor. Ayer el poste de Doria había sido lo más peligroso. Sí. De Santos antes. Se llega poco. Fue balón parado. Se llega poco. Se llega poco. Se va a extrañar horrores a Valdés, que era de los pocos que estaba con 2 o 3 destellos ofensivos. Entonces, pues bueno, Almada le tendrá que seguir buscando.
Manje, perdón. Sí. Vemos un equipo, lo decías muy bien en tu columna, te lo voy a robar porque voy a escribir yo una para los de sí. Yo Deportivo. Sí. Esto del partido. Sí, tiene partido. Mi tarjeta saldazo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Un 200, ahí me avisa, de... ahí me avisa. Esto de ir partido a partido, porque este Santos, de hecho, es lo más sabio para cualquier equipo. Todo entrenador sí. Y todo jugador te va a decir, partido a partido, calma, calma. Pero en este en particular, que no parece estar tan fuerte como lo vemos en la cancha, uh-huh. O sea, vamos, lo vemos con 8 puntos, invicto, con un solo gol en contra. Decimos, ah, cabrón, este equipo. Sí. Da esa como sensación, ¿no? Por eso te digo, vámonos juego por juego, porque sí. La única garantía es que hay un gran técnico. Y un gran busca. Un gran portero que se ha equivocado. Bueno, eso es yo ya empiezo a ponerle un ya le está dudando. No, no que sea malo. Pero mientras no se quite lo cirquero y el lucimiento personal, Carlos se va a seguir equivocando. Mientras quieran cada balón volar como los supercampeones, aquella caricatura japonesa, se va a seguir equivocando. Se está aborazando por el show. Escupió la pelota. Se está aborazando por el show personal. Estoy de acuerdo. Hubo un error en la jugada del gol de él. Sí. Pero también hay defensas que deben estar atentos al rebote. No, claro. No lo justifico, ¿eh? No lo justifico. No, yo voy de acuerdo. Pero ahí hay un error colectivo, lo veo yo. Pero ese gol... Era. Como se equivocó Jiménez, hasta, también le escupe. Sí, pero aquí Acevedo se queda parado la era cara. Era un balón más a modo. Para quedarse con ella, para mandarle a las bandas. Yo he visto cuando se desmueve el balón, hasta hacen movimientos que se ven hasta mal porque con doble puño la sacan así. A donde pueda. Julio González tuvo una en la liguilla, donde sí. Se quedó parado y finalmente hizo así porque se le venía moviendo el balón. A donde sea, lo más lejos Carlos posible. Carlos necesita decir: no en todas tengo que volar y demostrar. No tienes que demostrar nada, Carlitos. Ya te sabemos gran portero. Al contrario, consolídate. Hay atajadones de Carlos. Hizo un atajadón a Naveda. Sí. Sí, de minutos sí, antes. Sí, sí, sí. Entonces, no tienes que demostrar nada a nadie, Carlos. Relájate. Sé tú mismo. No quieras los reflectores y la gran, la gran manchincuepa, como se dice, cada balón. Maromas las de la 4T, señor, no las de Carlos Acevedo. No, bueno. Esas sí son maromas. Con eso que ajuste. ¿Y qué es lo bueno? Que no está ni en su técnica, ni en su manera de porterear, sino en su mente. Ubicación. Se ajusta eso en la mente de decir, no tengo por qué ir a volar por todas, se va a dejar de equivocar. Hay balones que sirven para el lucimiento, para la foto, hay balones que no. Y a lo mejor para intimidar al rival también. Digo, Hay unas que saca de los ángulos tremendas, hace cristos. Es un porterazo. No necesita, insisto, en eso estoy exagerar de acuerdo. Con eso. Muy buenos primeros 25 minutos de Santos, Beto. Parecía que se iba arriba en el marcador. Se fue encima del América, les quitó el balón. América no había la suya. Solari, con todo y que me cae bien, mintió en la conferencia diciendo fue un primer tiempo parejo. Sí, lo emparejaste, güey, los últimos 10 minutos. Supo corregir, esa fue su gran virtud, que supo corregir. Santos pero estaba trapeando. Se lo estaban comiendo, sí. Esa de Luis Fuentes, por la experiencia y se cayó, pero Otero ya le había ganado. Ahora, vamos un equipo, Manje. Sí. Dos lesionados, no voy a decir graves, porque grave sería que estuviera en riesgo su vida, pero de recuperación prolongada. Acaban de operar al HH, a Jonathan Díaz. Sí. Lo de Diego Valdés va para mínimo 5 o 6 semanas. Fácil. Súmale lo del huevo Lozano, súmale que Ayrton pues no acaba de entrar. Ni acabará. Estamos hablando de 4 lesionados fuertemente, de recuperación prolongada, vamos yo a decirlo por eso así. En la columna pongo que quizá en el calor del juego vimos las cosas negativas, pero quizá fue una gran semana. Pero el equipo... Fue una tragedia la lesión de Valdés, porque es una tragedia que se una a tantos lesionados. Y la semana se cierra empatando con América, viniendo de atrás, y con un fichaje como Andrés Ibargüen. Sí. Quizá la semana no es tan mala y estemos... No es tan mala porque salvo un par de partidos que faltan por jugarse, porque hoy es lunes 18:36 ahorita de la tarde. Sí, y mañana juega Monterrey-Puebla o Puebla-Monterrey. De COVID. Entonces, salvo eso, Santos es líder el día de hoy. Sí. Faltando esos dos juegos, porque usted nos va a ver en la noche y va a decir, no es líder ya, güey. Pues no, faltan un par de partidos. Entonces, señor Castillo, ¿estamos tras 4 fechas o estoy mal? Tras 4 fechas, 8 puntos líder, pero yo irse partido a partido para no enloquecer. ¿Por qué? Porque la esperanza de que cuando vuelvan y mejor Santista váyase partido a partido, tiene un buen técnico que va a plantear lo mejor que pueda cada uno. Y de aquí al final del torneo, yo creo que Santos va a sumar lo suficiente para meterse, ya sea entre los 12. Entre los 4 está difícil, pero entre los 12 yo creo que se va a meter.
recibiendo otra vez de local, es mi pronóstico para cómo veo la cosa, pero no empezamos a desesperar. Creo que Otero y Ibargo van a hacer una gran labor, y entre el Mudo, Santi, Osejo y Geraldino, se tienen que poner de acuerdo para tener un buen 9. Alguien debería llevar ahorita una cuota importante de goles, me refiero a 3. Por lo menos 2 o 3. 4, sí, a lo mejor 4 lo exijo mucho, sí. Pero 2, 3, alguien debería ser el que digamos, este es el que la va a meter. Por lo menos las haya fallado, es que no, ni sí, rematan. Es que esa es la otra. Se le van al cuello a Osejo. Sí. Y Osejo, por ejemplo, ante Mazatlán, no tuvo una sola pelota para tirar a gol. No sabemos si es bueno o malo, Manje. No sabemos. Bueno, ayer hizo muy buena jugada. Ah, exacto, paz. Exacto. Pero sí, hasta ese momento, la gente se le iba al cuello. Pues espérate, güey, así ni Furch ni Borghetti las va a meter. Claro. Hay que tener balones y juzgar a partir de eso. Yo lo he visto desde básicas, desde que fue campeón sub-17 con Santos, sí. Y trae con que el chavo. Le sí, faltará a lo mejor el proceso de maduración. Y Santiago también trae con que. Ah, no, Santiago sí. Santiago ahora, para mí debería estar jugando más de lo que juega. No, aparte hay gente antes uh-huh. que ellos que puede participar. Y yo creo que vamos a ver, con el avance del torneo, un mejor ataque de Santos. Mira, pueden seguir dormidos. Te lo digo hoy, que estamos el 1 de febrero. Sí. La delantera en básicas de Santos está pasando algo similar a lo que ha estado pasando con porteros. Ahí están. Voy a poner delanteros. El Mudo Aguirre, ¿estoy bien? Uh-huh. Osejo. Santi Muñoz, que a lo mejor es un poquito más retrasado, pero sí. Puede ser. Y abajo de ellos viene un chavito que se llama Jordan Carrillo, que ese, para mí, ese va a ser el bueno. Ese es el bueno. Como porteros, exacto. Bernal, exacto. Acevedo. Exacto. Yo veo en el futuro de Santos corto, en el corto plazo, a delanteros formados aquí. Pues ¿me explico? Tiene que acabar la sequía santista. Todo el torneo no se va a poder sostener así en los primeros lugares si no hay más goles. Exacto. Aquí está de fondo, señor Castil, esta buena foto de Melchor Cadena. Chulada. De Santos Laguna. La foto oficial, a mí me gustó mucho, más que en otros años, señor Castil, pero déme usted su opinión. A mí me encantó la unión de la región. Eso. La sana distancia, el mensaje que dimos al principio del programa. Uh-huh. Cuidarse, tomarlo en serio, y eso, verdaderamente una idea fabulosa, porque Santos, por más que insista Alberto García Aspe, no es el Torreón. Es Club Santos Laguna. Con todo respeto para el maestro Benjamín Galindo, que qué bueno que se está mejorando también, decía el Santos de Torreón y lo dirigió 2 veces, jugó sí, aquí. Sí, sí. Pero ese es el mensaje. Genial, genial. Se ve bonito el Puente Verde. Yo propondría a los alcaldes de ambas ciudades que lo pinten de verde. Sí. Se ve bonito. Pues todos los alcaldes de la Laguna, aunque pues sí. Ese jale correspondería a Gómez y a Marina Vitela y a Jorge Cermeño. Todo exacto. ¿Cómo se pusieron de acuerdo para pintarlo de gris, de plateado? Sí, señor. Ahí está, muy bonito, porque como lo dice, se manda el mensaje de la unión de las 3 ciudades, porque vamos a incluir a Lerdo, sí. Bueno, deberíamos incluir a Parras, Chávez, San Pedro, todo a todas, pero en este caso a la zona metropolitana. Sí, señor. Y el mensaje ideal, distancia y cubrebocas, sí. Incluso hasta el puente trae su cubrebocas, señor. Genial, ¿sí? Genial. Me pareció muy bonito detalle. Sí, ahí no se llama moco, es una lámina. Es una placa, perdón, que está en el mero centro de que divide Coahuila y Durango. Pero bueno, sí parece, aquí parece que el puente trae cubrebocas. Sí, no me van a contagiar estos güeyes. El año pasado, por ejemplo, no me gustó tanto porque fue en la fachada del Sanatorio Español. Sí. No me gustó tanto como foto. El mensaje era precioso. Bueno, y luego alguien que conocemos lo arruinó poniéndole a Ayrton en la ventana. ¿No? Internado, interno, sí, gran. Saludos, mi guamé. Y también lo importante... Fíjate, los que no abandonan el equipo. Exacto. ¿No? Ahí patrocinadores. Está. No es fácil en estos tiempos estar ahí. No. Ahí están presentes, no se rajan y mantienen al equipo de pie. Uh-huh. Estos que refuerzos, pues bueno, llegó Tero, llegó Ibargüen y larga vida, Y el equipo femenil se tomó la foto igual, con la foto al centro de Martín Pérez Padrón, que descansa en paz. Descansa en paz. Hombre. Falleció hace un mes el director técnico del equipo femenil. Gran homenaje también poniendo la foto de ellas ahí, como, bueno, de él junto con ellas. Sí. ¿Quedamos, pues, señor? Quedamos, señor. Megarrifa se acumula 10 mil pesos contra el Atlas. Contra el Atlas. 5 de ganancia, 5 para una causa noble. Este nuevo sistema que está padrísimo. Sí, me encanta. Ganas, ayudas, te diviertes.
Y bueno, ya dije yo, 1-2, tú 0-2. 0-2, y una vez le digo, lo va a meter. Va a entrar de cambio Ibargüen. Ah, sí. Sí. Ándele. Por ahí del 50. Ándele. Yo creo que... Capaz que viene que Bofo ahí ni juega y yo ya lo ando poniendo. Le puse todas mis fichitas, sobre todo de confianza, Geraldino. ¿Tú, te consta que en grupos sí estuve diciendo Santos 3, América 1, porque Geraldino moja? Ojalá despierte, porque tiene mucho fútbol. Tiene mucho fútbol y lo demostró en Chile, en Atlas batalló en sus dos torneos. Pero creo que es una pieza que va a ser clave si Santos aspira a ganar algo. Mientras, Huevo, Ayrton y demás historias no, sigan pues, ahí. En ahorita está haciendo magia el señor Almada. Magia, sí señor. ¿Viene el Charal cubriendo las dudas? Hoy cumpleaños, por cierto. Sí, sí, bien, bien. Mandamos un abrazo. Y pues ya, señor, cuando usted diga. No, pues vámonos. Nos vamos, señor Ramón Cuarón, en producción. Vámonos. Gracias, nos vemos la otra semana.